comprar más fácil. Pronto sabrás cómo. Engánchate al Gran Café de Ciudad Atraqui, con pastelitos, tortas, pan de queso, jamón y sobado, calienticos cada día. El Gran Café ahora con super arepas combinadas y full jugos naturales. El Gran Café de Ciudad Atraqui. Contáctanos por el 0295-267-4800. Somos Neo Espartana 105.5 FM. SANES, Servicio Autónomo Neo Espartano de Siniestros, presenta Conversando de Salud y Sociedad. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de su estación Nueva Espartana 105.5 FM. Le damos la más cordial bienvenida a su programa Conversando de Salud, en este caso órgano divulgativo del Servicio Autónomo Nueva Espartana de Siniestros, SANES. Llegamos a ustedes gracias a la colaboración del licenciado Luis Ramón Roquet Simosa, director de la estación, igualmente a nuestra operadora de turno, Gildred Carrillo. Igualmente, llegamos a parte de su dial 105.5 a través de perlavisionradiotv.com. Y bueno, igualmente vamos a abrir los canales de comunicación a través de la línea telefónica 0295-267-4800. Bueno, estamos llegando entonces a nuestro programa número 5, programa semanal que tiene como objetivo fundamental el hecho de comunicarnos con nuestros usuarios y beneficiarios del Servicio Autónomo Nuevo Espartano de Siniestros, el SANES, que bueno, como todos sabemos, ya es el servicio pues que brinda todo lo que tiene que ver con el HCM, los trabajadores dependientes del Ejecutivo Regional, así como de sus institutos autónomos adscritos, de igual manera el Consejo Legislativo del Estado Nueva Esparta. Entonces, en función de eso, vamos a estar todas las semanas, todos los martes, de 3 a 4 de la tarde, llevando un programa, bueno, que en la medida en que vayan pasando las semanas, bueno, vamos a tener tópicos ya más relacionados con el tema de la salud, y específicamente en algunas especialidades. Por ejemplo, ya podemos desde ahora anunciar para el próximo martes la presencia con nosotros de un oftalmólogo que va a estar con nosotros pues más o menos desarrollando el tema de todo lo que tiene que ver con las patologías más comunes de la parte de oftalmología. Igualmente, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la prevención. Entonces, bueno, una semana vamos a excusarnos porque la semana anterior no pudimos salir al aire por motivo ajeno a nuestra voluntad, que tienen que ver mucho lamentablemente lo que estaba pasando en las últimas semanas, que había, de alguna forma, se había amainado un poco el tema de las trancas, pero bueno, yo creo que ya es bien conocido, lamentablemente para mucha gente pues se le obstaculiza el libre tránsito y la semana pasada nos tocó a nosotros la imposibilidad de poder trasladarnos hasta el programa. Por lo tanto, vamos a excusarnos, pues pedimos excusa con nuestros usuarios y usuarias, dado el hecho de que no pudimos salir al aire el día de el martes pasado. Esta semana, bueno, por supuesto, muchísimos temas sobre el tapete que tiene que ver con nuestro programa, con el tema de nuestro programa, específicamente, por supuesto, con lo que tiene que ver con la salud. Precisamente el día de ayer, 7 de abril, se estuvo conmemorando a nivel mundial lo que es el Día Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, hacer énfasis e hincapié en este día tan importante,
porque bueno, el servicio autónomo está de alguna manera enmarcado en todo lo que tiene que ver con salud, a pesar de que estamos en este momento cubriendo otros tópicos de lo que tiene que ver con el área aseguradora. Sin embargo, nosotros fuimos creados con el objeto fundamental de atender y administrar todo lo que tiene que ver con la hospitalización, cirugía y maternidad de los trabajadores de la Gobernación del Estado. Sin embargo, bueno, vamos a hacer una pequeña reseña de lo que es el Día Mundial de la Salud. Bueno, un día después de celebrarse, como les decía, el día de ayer, el 7 de abril. El Día Mundial de la Salud, en este caso, fue en 1948. La primera Asamblea Mundial de la Salud propuso la declaración del Día Mundial de la Salud para conmemorar la creación de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. La primera celebración de este día tuvo lugar en el año 1950, y desde ese año se viene celebrando cada 7 de abril, es decir, un día como ayer, el Día Mundial de la Salud, con, por supuesto, algunos tópicos que tienen que ver con la realidad de la salud mundial, pues. En este caso, por ejemplo, tuvimos que en el 2007 el lema de la celebración, por supuesto que tiene que ver ya con un lema que enmarca todo el año, ¿verdad? En el 2007 fue invertir en salud para forjar un porvenir más seguro. En el 2008, proteger la salud frente al cambio climático. En el 2009, cuando ocurre un desastre, los hospitales seguros salvan vidas. Y por supuesto, todos estos temas se desarrollan en función de que los diferentes países que son miembros de la OMS, puedan desarrollar a lo largo del año precisamente todos estos tópicos en función de mejorar el sistema público y también, por supuesto, la parte privada, ¿no? Si no actuamos hoy, no habrá cura mañana, fue el lema del 2011. La buena salud añade vida a los años, en el 2012. Y en el 2013, contrólese la tensión arterial. Tiene que ver con la epidemia de lo que es en estos momentos a nivel mundial el tema de la hipertensión, que ya prácticamente es una epidemia, igual que la diabetes. Es un tema también que tenemos pendiente para desarrollar, dada la alta incidencia, ¿no? Nosotros en nuestros sistemas, pues hemos estado detectando cuáles son las patologías que tienen mayor incidencia, y esas patologías, esas enfermedades, vamos a desarrollarlas en función precisamente de que este programa se convierta en lo sucesivo en un modesto esfuerzo por el tema de la prevención. El lema de este año, que fue discutido por la Organización Mundial de la Salud y aprobado, dice: pequeñas picaduras, grandes amenazas. Entonces dice, según lo que se promulgó, el Día Mundial de la Salud en 2014 se centró en algunos de los vectores más conocidos, como los mosquitos, los chinches, las garrapatas y los caracoles, responsables de la transmisión de amplia gama de patógenos que afectan al ser humano o a los animales. Los mosquitos, por ejemplo, transmiten no solo paludismo y dengue, sino también la filariasis linfática, la fiebre chikungunya, la encefalitis japonesa y la fiebre amarilla. Entonces, es una amplia cantidad de enfermedades. Por lo tanto, este año la Organización Mundial de la Salud hizo énfasis e hincapié en todo lo que tiene que ver con los vectores y en este caso, por supuesto, las enfermedades que se transmiten a través de picaduras o mordeduras de insectos, ¿no? Tema importante para desarrollar. Vamos a en estos casos, ya como les decía, para la próxima semana tenemos previsto abordar todo lo que tiene que ver con las enfermedades o patologías oftalmológica, dado el índice bastante alto que, por supuesto, nos ha estado llegando al SANE, que tienen que ver con estas enfermedades. Y vamos a dejar entonces
dentro del cronograma de programas, un programa especial para todo lo que tiene que ver con las enfermedades que está proponiendo la Organización Mundial de la Salud para este año. Bueno, nos acompaña hoy en el programa el compañero Franklin Forero, que es director de operaciones del SANES. Vamos a estar desarrollando algunos temas con él. Por supuesto, antes voy a recordar los teléfonos que tienen que es el 0295-267-4800. Ya en la segunda parte del programa vamos a empezar a recibir llamadas. 0295-267-4800. En función de que, bueno, podamos ir, como es el objetivo de este programa, podamos ir de alguna manera dilucidando algunas dudas que puedan tener, algunas inquietudes, y bueno, los micrófonos van a estar abiertos. Buenas tardes, Franklin. Buenas tardes a todos los radioescuchos de la emisora, ¿no? Y bueno, es un tema bien importante y que se tiene que resaltar en mundialmente, ¿no? Fíjate, nosotros, sobre todo en Latinoamérica, hemos sufrido sobre todo enfermedades como lo que es el dengue, la fiebre amarilla y otras. Y fíjate que este año, para el 2014, fíjate, el lema es pequeñas picaduras, grandes amenazas, ¿no? El objetivo, el objetivo que busca la Organización Mundial para la Salud este año, bueno, es aumentar el nivel de conciencia sobre la amenaza que suponen los vectores y las enfermedades vectoriales, y animar a las familias y a las comunidades a que adopten medidas de protección, ¿no? El Estado, sobre todo en Venezuela, el Estado constantemente está implementando políticas para el control epidemiológico de todo este tipo de enfermedades, y no solamente especialmente sobre todo lo que es el paludismo para lo que es el Estado Bolívar, Amazonas. Y el dengue, bueno, que en algunos momentos pues de la vida nacional ha tenido ser repuntes, y bueno, ahí las campañas para su fumigación, ¿no? Como tal. Pero bueno, lo que se busca es atacar de una forma bien importante de todos los puntos de vista, bueno, atacar este tipo de enfermedades que transmitida a través de los insectos, pero también es llamar a la conciencia también de la familia. Bueno, ejemplo, en el caso muy particular del dengue, particularmente los que tienen en su casa fondos donde hay cauchos, agua estancada, hierba alta, monte, basura, son lugares propicios para la propagación de estos insectos, bueno, que causan mucho malestar de un promedio aproximado de entre 10 días, pues, donde las plaquetas se bajan unos niveles súper importantes, y bueno, puede causar incluso hasta un dengue hemorrágico. Claro, y ahí en este caso, bueno, entendemos el esfuerzo importante que ha hecho el gobierno regional, por supuesto desde la llegada el año pasado al gobierno del general en jefe Carlos Mata Figueroa, y el trabajo importante que se ha hecho desde la Corporación de Salud del Estado de Nueva Esparta en función de minimizar, bueno, y los resultados están en los números, ¿no? Los casos en el caso, por ejemplo, del dengue, que es la enfermedad transmitida por vectores en el estado de Nueva Esparta que tiene mayor recurrencia, los números pues hablan por sí solos, y eso tiene que ver con una campaña educativa, pero también con una campaña de abatización, de fumigación, que se ha hecho hincapié. Bueno, a nosotros nos consta el esfuerzo verdaderamente y la preocupación que ha tenido el gobernador en todo este tipo de casos, y por supuesto que tiene que de alguna manera profundizarse, sobre todo lo que tiene que ver con la prevención, un poco lo que tú hablabas. Sí. El hecho de no almacenar agua, digamos, de manera abierta, los cauchos, la limpieza. Bueno, lamentablemente en algunos casos, por ejemplo aquí en el caso del municipio de Mariño, lo descuidado que se tiene en algunos ríos, las quebradas, bueno, que ya eso en parte tiene que ver con la mala gestión municipal, ¿no? Que ojalá que pudiese haber una reflexión en ese caso, porque eso son focos que alimentan todo este tipo de cosas. Sin embargo, bueno, en parte importante de nuestro programa es todo lo que tiene que ver con la prevención. Hablando de este caso, bueno, hay algunos objetivos, ¿no? que llama la Organización Mundial de la Salud. Quisiera que nos hablaras un poco de esos objetivos, Franklin. Sí.
para ir a, digamos, De los objetivos que se plantea la Organización Mundial de la Salud está entre que, bueno, que las familias residentes en zonas donde hay transmisión vectorial sepan cómo protegerse. Una de esas, bueno, lo que hemos hablado. Que las personas también tengan conocimiento de cómo protegerse de los vectores y las enfermedades vectoriales cuando viajan a países en los que estos suponen una amenaza para la salud. Los ministerios de la salud de los países en las enfermedades vectoriales constituyen en las enfermedades vectoriales constituyen un problema de salud pública, llamando a tomar medidas para mejorar la protección de su población. Y otro de los objetivos es que las autoridades sanitarias de los países en los que las enfermedades vectoriales empiezan a ser una amenaza colaboren con las autoridades pertinentes, entre ellas las encargadas del medio ambiente, tanto nacionales como de los países vecinos, para mejorar la vigilancia integrada de los vectores y adoptar medidas que eviten su proliferación. Bueno, esto es un llamado que ve la Organización Mundial de la Salud y los países a nivel mundial, es sobre la colaboración, sobre la compenetración y sobre la lucha mutua, sobre todas las tipos de enfermedades y especialmente hoy en día sobre lo que es la parte de vectores. Claro, en este caso, bueno, vamos a ir un momentico a la pausa y cuando regresemos quisiera que habláramos un poco de este punto, pero ya enfocado en la realidad regional y específicamente con lo que tiene que ver con el SAN. Vamos al corte y regresamos ya para seguir con este tema. Viajera, ¿a dónde vas, lindísima viajera? Le dije yo a mi madre dulcemente, yo voy para el jardín de la pradera a buscar flores para adornar tu frente, a buscar flores para adornar tu frente. Lanza del sol su fuego al mediodía sobre la triste roca del Calvario. El campo estaba triste y solitario, y hojas del árbol ninguna se movía, y hojas del árbol ninguna se movía. Cuando regreses, palomita mía, cuando regreses, palomita mía, en la tristeza de tu amarga pena, verás, paloma, qué razón tenía el triste barco que tu amor condena, el triste barco que tu amor condena. Continuamos con su programa Conversando de Salud a través de su emisora La Nueva Espartana 105.5. Escuchamos entonces la canción del pescador de Francisco Mata. Una linda canción. Bueno, antes del corte estamos desarrollando el tema para los que nos sintonizan a esta hora de todo lo que tiene que ver con el Día Mundial de la Salud, que se celebró, se conmemoró el día de ayer a nivel mundial. Y su lema para este año, que dice pequeñas picaduras, grandes amenazas. Todo lo que tiene que ver con las enfermedades de transmisión por vectores.
y desarrollamos, bueno, el tema en el caso del estado Nueva Esparta, Margarita específicamente, bueno, que no tenemos grandes incidencias, sobre todo por el tema, todo lo que tiene que ver con el esfuerzo que ha hecho el gobierno regional. Y decía Franklin que, bueno, por supuesto, hemos tenido, vamos a una llamada y continuamos entonces con la conversación. Sí, buenas tardes. ¿Quién hablamos? Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Por favor, sí, para hacer una pregunta, por favor, una inquietud que tengo. ¿Cómo no? La escuchamos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Oscar Reyes y tengo una pregunta que hacer. Tengo un familiar que tuvo un accidente en moto y fue operado. Y quisiera saber si tiene servicio de fisiatría. Servicio de fisiatría. Ok, ya tengo unos minuticos, te respondemos, Luis Oscar. Okay. Gracias por tu llamada. Bueno, entonces, fíjate, Franklin, antes de responder la inquietud de Ninoska, vamos a desarrollar un poco el tema de la enfermedad transmitida por vectores, pero con la incidencia en el SANES. Es decir, cómo tú que estás ahí en la parte de operaciones, por supuesto, coordina todo lo que tiene que ver con las emergencias, estás en las clínicas, ¿cómo ha sido esa incidencia ahí? ¿Es alta? ¿Cómo ves tú esa parte? Fíjate, ¿no? Nosotros a través de la experiencia, bueno, que hemos tenido a través de transcurrir ya de un año, ¿no? De operaciones, el año pasado, bueno, la incidencia fue muy poca, porque acuérdate también que nosotros tenemos un sistema de salud pública a nivel de ambulatorio, que también se encargan del control de este tipo de enfermedades. En específico, me va a referir mucho a lo, en específico, lo he visto y bueno, lo presenciamos, ¿no? Lo estuvimos, sobre todo lo que es la parte del dengue, ¿no? De hecho, en Punta de Piedras está un ambulatorio donde también tienen sus epidemiólogos que tienen una labor de controlar en cada espacio o área del municipio, igualmente para Juan Griego, igualmente para lo que es en otros municipios, que tienen tienen esa labor importante de ir controlando este tipo de enfermedades e ir verificando que en esas casas, primero el proceso de abatización y verificar sobre todo esas cosas que se mencionaron anteriormente, ¿no? Los cauchos, el monte, agua estancada, verificar y hablar con la familia sobre las recomendaciones para tratar de eliminar ese tipo de vectores en el medio ambiente, ¿no? Por supuesto que en este caso los este tipo de enfermedades están cubiertas por el SANES, por el seguro, ¿no? Sí, tiene. En caso de que ocurriesen, pues las clínicas privadas deberían atender este caso. Bueno, sí, por supuesto. Las que tengan ahorita posibilidad de que la gente llegue, porque hay algunas clínicas que bueno, están totalmente obstaculizadas. Cuestión que también de alguna forma atenta contra el derecho a la salud. Sí, bueno, se hacen llamadas a la reflexión ahí, sobre todo, bueno, en la clínica, bueno, nosotros trabajamos también con todas las clínicas y una de ellas es la clínica La Fe, que últimamente, bueno, ha tenido de alguna u otra forma imposibilitado su normal desenvolvimiento para la atención de un importante grueso de la población que vive hacia el área de lo que es Maneiro, y no solamente a los que atiende el municipio de Maneiro, sino que también atiende muchos casos del estado de Nueva Esparta, de diversos sitios, bueno, que acuden a ese centro, clínico a recibir, a obtener un servicio, pues, servicios médicos. Claro. Pero bueno, también ese tipo también de patología, pues es amparada pues a través de SANES, a través de sus servicios médicos. Bueno, porque también se le da tratamiento a los pacientes sobre esa patología en común, ¿no? Pero también, bueno, como eso es una patología comúnmente que requiere mucho reposo, mucho líquido. Y sobre todo eso, el reposo y no estar inventando, claro, porque las plaquetas llegan a unos niveles bien bajos. Claro, en este caso, bueno, es importante entonces
de recalcar a nuestros usuarios el hecho de que están totalmente amparadas estas patologías. Habíamos tenido una llamada, Franklin, donde una amiga de nombre Ninoska nos preguntaba sobre la posibilidad de su familiar que tuvo un accidente, me imagino que de tránsito, y producto del accidente probablemente tenga indicado por su médico el hecho de hacer alguna rehabilitación con un fisiatra o una rehabilitación de fisiatría. Esta vamos a explicarle un poco a nuestros usuarios en qué consiste, ¿verdad? Esta rama de la rehabilitación. Y vamos a también, bueno, si hay algunos centros y todo eso, vamos a hacer eso una vez que regresemos de la pausa de la estación, ¿ok? Publicidad. Hola amigos, les habla Arisaida Arcia. Quiero invitarles a sintonizar el espacio La Voz Insular. De lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, comentarios, entrevistas y una variada selección musical de los años 60, 70 y 80. Los espero en este dial por Neo Espartana 105.5 FM. Estamos saneando la isla, por eso el nombre de Sanear. Es compromiso de todos los habitantes de los municipios Antolín del Campo, Gómez y Marcano depositar los desechos sólidos en contenedores o bolsas plásticas, colocarlos en un espacio adecuado de su casa y solo sacarlos de lunes a jueves entre las 8 y 9 de la noche para su recolección. Se convierta Margarita en un punto de referencia turístico en la zona. Con esto estamos dignificando también a nuestro pueblo. Vamos juntos a triunfar por Nueva Esparta. Extinmar, compañía anónima. Haz de la seguridad un hábito con Extinmar, líder en detección y extinción de incendios con 20 años de experiencia en la isla de Margarita y Puerto La Cruz. Extinmar es recarga y mantenimiento de extintores, instalación de alarmas contra incendios en cualquier establecimiento comercial y residencial. Estamos en la avenida Francisco Fajardo, frente a Ernesto Clemente. Extinmar, por su seguridad. ¿Quieres escuchar y ver algo diferente en la web? Perlavisionradiotv.com. Perlavisionradiotv.com es una plataforma pionera con su propia estación de radio, televisión y comunicación interactiva en doble vía desde Margarita para Venezuela y el mundo. Contamos con un equipo de moderadores nacionales e internacionales de primera línea. Perlavisionradiotv.com. El mundo a tus sentidos. Hábitat insular de la isla de Margarita, el número uno en anime para la construcción. Hábitat insular distribuye anime para techos, paredes, cavas y aislamiento térmico. Estamos en la avenida Juan Bautista Arismendi, Galpón Bazar de Lunes, municipio García. Contáctanos por el 0295-267-4800. Somos Neo Espartana 105.5 FM. Bueno, continuamos con su programa Conversando de Salud, órgano divulgativo del Servicio Autónomo Neo Espartano de Siniestro, SANES. Recordamos los números telefónicos para que nos contacten: 0295-267-4800, 0295-267-4800. Por esa vía pueden contactarnos para cualquier duda, así como la amiga Ninoska que nos llamó hace rato y dejó una inquietud al aire. De igual forma, cualquier duda que tengan, hasta el estatus de su reembolso, si quisiese de alguna manera preguntar, alguna carta aval, todo ese tipo de cosas, puede aprovechar por esta vía. Igualmente, al final vamos a dar los números telefónicos del SANES para ir mejorando entonces la comunicación. Nos habían dejado una duda, Franklin, que tiene que ver con el tema de la fisiatría. Vamos a desarrollar entonces el tema para de alguna manera explicarle a la gente. Bueno, antes vamos a recibir una llamada que tenemos y entonces, bueno, contestamos las dos preguntas. Si tienen la persona alguna pregunta,
contestamos. Sí, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Le habla la señora Elizabeth Mora. Ajá, señora Elizabeth, díganos en qué podemos ayudarla. Yo soy beneficiaria del servicio y quisiera saber si usted si hay cobertura para odontología y a qué médico pudiera yo ir, pues. Ok, perfectamente. Bueno, vamos entonces en unos minuticos vamos a estar respondiendo su pregunta, ¿ok? Ah, ok. Bueno, gracias. Gracias, señora Elizabeth. Bueno, Franklin, tenemos entonces sobre la mesa dos preguntas. Vamos a iniciar desarrollando el tema explicándole al usuario que llamó, a la usuaria, el tema de la fisiatría, por qué se da esto y cuáles son los centros si tenemos, cómo es el procedimiento. Fíjate, antes de entrar a ese tema, una reflexión también que nosotros dentro del Estado no es parte y la sociedad tenemos también que hacer hacemos llamar a la conciencia, a la educación con respecto al tema de las enfermedades a nivel de vectores, es con respecto a los motorizados, ¿no? Bueno, que tienen que tener primero prudencia, segundo cumplir con las normas de tránsito, segundo conducir a una velocidad prudente. Y bueno, y no estar... Bueno, a todos los conductores, no solo a motorizados. Bueno, sí, realmente, no, a todos los conductores, pero realmente, fíjate, y no solamente es esto acá en el estado de Nueva Esparta, es a nivel nacional. De hecho, el gobernador del estado Táchira estaba incluso en estos días regulando, y el mismo gobernador del estado ha estado también invitando a los entes motorizados, bueno, primero a organizarse, Y segundo, bueno, a cumplir con las leyes de tránsito también, porque hay una alta incidencia en los hospitales y en los centros ambulatorios de muchas personas con fracturas a nivel de... Vamos a atender, Franklin, disculpa, una llamada para no dejar esperando a nuestro usuario y entonces vamos contestando a todas. Sí, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, amigo, le habla Gerardo Domínguez. Sí, ¿cómo estás, Gerardo? Dígame. Amigo, yo quisiera saber... ¿con qué centro cuenta SANES para la atención de solicitudes de monturas y cristales? Ok, la parte de oftalmología. Seguro, ya te respondemos entonces. Ya te respondemos. Gerardo, sí. Okay, muchas gracias. Mira, bueno, entonces entrando en ese tema particularmente, ¿no? Bueno, hacer la reflexión con respecto a eso, porque hay un alto índice de muchos lesionados en los hospitales. ¿Por qué también? Porque bueno, ¿por qué pasa esto? Incluso en el caso ya relacionado con el Servicio Autónomo de Espartano de Siniestro, SANE, los beneficiarios, bien sea el titular o beneficiario o familiar, puede tener un accidente de tránsito, puede tener alguna caída en casa, algún accidente doméstico, y puede presentar alguna fractura a nivel de tobillo, un ejemplo particular. Y bueno, esta persona, después que es intervenida quirúrgicamente, va a necesitar un proceso de rehabilitación. Y bueno, para ese proceso de rehabilitación, el traumatólogo deriva a después de la intervención y consulta posterior de la intervención, es remitido a un fisiatra para su rehabilitación y bueno, y poder llegar a un feliz término de acuerdo de su recuperación. Nosotros dentro del Servicio Autónomo de Espartano actualmente hemos estado trabajando con el doctor muy conocido en el estado de Nueva Esparta, con el doctor Pedro César García, que tiene el Instituto de Rehabilitación del Caribe detrás del Hospital Luis Ortega. Y detrás del Liceo de la Técnica en Juan Griego, él también tiene sus instalaciones para lo que es el sector del norte de la isla, específicamente Santa Ana, Juan Griego, San Juan, en el norte de la isla. Y bueno, esos pacientes de esa zona son atendidas en ese sitio, ¿no? Sin de alguna manera excluir de ahí el excelente servicio que se presta a nivel público. Sí. En este caso, por supuesto, los centros de rehabilitación que prestan un excelente servicio, ¿no? Creo que uno de los mejores logros que se ha tenido en todo este periodo de proceso revolucionario es precisamente los centros de rehabilitación
que tienen, bueno, excelentes profesionales y que no tienen que envidiarle a ninguno de los... Sí, de los a nivel del sector público se encuentran ubicados también institutos de rehabilitación en Boca de Río, en Santa Ana, en el sector, en el populoso sector de Los Cocos también está uno muy, muy completo también, claro, que tiene muy buena referencia. De alguna manera complementamos nosotros con los centros privados porque, bueno, también tienen el, claro, el beneficio. Claro. Ahí donde está el doctor Pedro César García, el que queda tanto en Por la Mar como en Juan Griego. Y a partir de la semana, después de Semana Santa, también estaría el Instituto Médico de Rehabilitación Nazaret, que se encuentra en el centro de Por la Mar, en el edificio Sanax, Centro Médico Sanax. Claro. Centro Médico Sanax, y que queda frente a lo que es en la farmacia Meditotal. Ahora, fíjate, es importantísimo recordarle a nuestros usuarios el hecho de que hasta la llegada del gobierno revolucionario del general Mata Figueroa, que fue cuando se implementa el SANE, estos servicios como fisiatría y algunos servicios conexos al HCM estaban restringidos para los trabajadores, para los beneficiarios de los seguros, precisamente porque los seguros privados tienen una orientación distinta, que tiene una orientación más hacia el hecho de la obtención de ganancias. Estos servicios que son necesarios, como tú decías, para la completa recuperación de los trabajadores, estaban restringidos a su mínima expresión. Es precisamente el gobierno del general Mata Figueroa quien, a través, por supuesto, de un condicionado un poco más humano y que toma en cuenta algunas características que son propias de la sana recuperación de los trabajadores y no tanto de la ganancia, o no de la ganancia, porque realmente no hay un fin de lucro en nada de esto, se implementa, pues, o se profundiza todo lo que son los servicios conexos. Había una segunda pregunta que tiene que ver con esto. Bueno, la fisiatría es un punto, pero nos preguntaba Elizabeth sobre el tema de la odontología, que también, en el caso de los trabajadores de la gobernación del estado que tienen su HCM de hace mucho tiempo, estaba restringido para unos y para otros no. Y bueno, era de alguna manera, como siempre lo dijo el gobernador Mata desde que llegó, habían trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Entonces, por ejemplo, los BDL no tenían odontología, pero los trabajadores de alto nivel con el antiguo gobierno sí. En este caso, Franklin, ese servicio de odontología es de igual manera como antes, segmentado, segregado, o es ahorita un beneficio para todos por igual. No, es un en estos momentos es un beneficio para todos por igual, donde, bueno, servicios básicos como resina, sellante, flúor, limpieza, tratamientos de conducto. Y bueno, ese servicio, bueno, la persona, tenemos varios servicios odontológicos que están prestando servicios. Bueno, en el centro de Por la Mar, bueno, contamos con la doctora María del Pilar. En Los Robles contamos con un centro que se llama Centro Odonto Alcance. En la Asunción se encuentra ubicada la doctora Marvin Fernández, que se encuentra al lado, excelente ubicación, al lado de la Casa del Maestro, muy ampliamente visitada y solicitada por los beneficiarios de SANE. Además de eso, se encuentra también la doctora Verónica Fuente, que se encuentra en Centro Clínico del Caribe. Y detrás de la Santiago Amarillo también se encuentra Javier Fon, también, que Javier Rodríguez Fon, que también está prestando servicios de odontología para el universo tan importante de beneficiarios que tiene SANE, y bueno, y que tenemos que ofrecerles ese servicio. Y en este caso, si una persona quiere hacerse un chequeo habitual o tiene alguna emergencia o cree que de alguna manera le duele alguna pieza dental, ¿van a alguno de esos sitios que tú estás mencionando o tienen que hacer algún proceso previo? ¿Cuál es el proceso para, si yo beneficiario quiero, de alguna manera tengo mi hijo o yo mismo y quiero chequearme la dentadura, cuál es el proceso desde que inicia hasta que termina? Ok, el proceso es acudir a la oficina de SANE, que se encuentra en Por la Mar, ¿no? La de la calle San Rafael, la que está en la calle San Rafael. Y con solamente acudir con su copia de cédula del titular y beneficiario, la persona se le genera una orden para una orden de consulta para ser chequeado por el odontólogo. El odontólogo hace un
hace la consulta y le hace la evaluación al paciente y determina cuáles son las patologías o los procedimientos a realizar al paciente, ¿no? En el caso si tiene el paciente alguna emergencia particularmente, puede también dirigirse a las oficinas de SANES y nosotros llamaremos directamente a un médico para que sea atendido el mismo día. Eso, claro. Ahí son dos tiempos. Uno, ir sin la emergencia, solicitar la orden para llamar y pedir su cita. Pero también está la posibilidad de que si tiene una emergencia en el momento, nosotros poder contactar a estos odontólogos que están con nosotros dentro de la red, afiliados a nosotros, y nosotros poderle darle el servicio el mismo día, en el mismo momento, para poder solventar su situación. Claro. Ya en este caso, bueno, la persona pudiese dirigirse directamente a las oficinas del SANE y con su orden va a hacerse el chequeo. Entonces, fíjense que ahí estamos desarrollando ya dos, gracias a las llamadas que se han hecho, dos servicios que no son exactamente hospitalización, cirugía y maternidad, que son lo que comúnmente se conoce como HCM y que es el beneficio, digamos, los logros de los trabajadores, sino que son servicios conexos, ¿no? A pesar de que de alguna manera es probable que pueda haber alguna cirugía odontológica, pero que en este caso la mayoría de esas patologías o de esos procedimientos que se hacen son procedimientos comunes, como la limpieza, como la aplicación de flúor, etcétera. Y más allá de eso, también es importante resaltar, hablando del Día Mundial de la Salud, ¿no? Que también dentro de las posibilidades, bueno, que tienen todos por igual en los beneficiarios, tanto los docentes como obreros, administrativos, personal de alto nivel, es bueno, se está planteando su ginecología por primera vez para en el caso de las mujeres, que solamente con la presentación de su copia de cédula de identidad se le genera una orden para esa orden de ginecología por primera vez, que bueno, tiene un eco, tiene su proceso, tiene eso para toma de su citología, procesamiento de la citología, para ese chequeo anual que se realiza la mujer. Así también como ese chequeo que puede realizar el internista por primera vez, que con solamente la presentación de su copia de cédula de identidad, se le da su orden y es remitido para un internista para ese chequeo anual también, para ese control, para protegerse, para ver qué presenta. Claro. Y controlarte. Que tiene que ver mucho con el tema de la prevención que hemos venido desarrollando en los cinco programas que hemos hecho hasta ahora. Y es precisamente el tema de la atención primaria y de la atención de medicina preventiva, ¿no? Hablando de la Organización Mundial de la Salud, que lo categoriza como la atención que debe cumplir por lo menos el 80% de todo lo que tiene que ver con las plataformas hospitalarias, que es precisamente lo que hizo el comandante Chávez cuando arrancó el programa Barrio Adentro, privilegiar todo lo que tiene que ver con la atención primaria a través de los módulos Barrio Adentro, a través de los CDI, a través de las salas de rehabilitación integral, y por supuesto, bueno, potenciar los hospitales, pero como una última fase, en función precisamente de que las personas, ese 80% de los pacientes puedan de alguna manera atenderse en esa atención primaria. Tiene que ver entonces todo esto que estamos hablando con lo que privilegiar, y es parte de lo que nosotros tenemos que también impulsar, la parte preventiva en cada una de estos. Bueno, fíjate que tú hablabas antes de comenzar a hablar con lo que tiene que ver con la odontología, cómo prevenir, por ejemplo, los traumatismos, ¿no? Que son la mayoría de las patologías que generan después, que de alguna manera conllevan a la fisiatría. La cantidad de problemas que tenemos en los centros hospitalarios y que nosotros mismos atendemos con las pólizas que tienen que ver con accidentes de tránsito. Ahí tiene que entrar una reflexión, y la prevención en este caso, bueno, tiene que ser precisamente el hecho de manejar con prudencia, de no ingerir alcohol, todo eso. Entonces son dos fases, ¿no? Lo que tiene que ver con la parte preventiva, en este caso de los politraumatizados, que hace dos programas hablábamos con nuestro traumatólogo que tenemos de planta, el doctor Carlos Gavidia, y bueno,
decían que la mayoría de las patologías que se presentan, que tienen que ver con el área de traumatología, tienen que ver con politraumatizados. Y por supuesto que los politraumatizados, la primera causa tiene que ver con accidentes de tránsito, que seguramente está incluido ahí la ingesta de alcohol. Fíjate, John, también en parte de la conversación, yo, como de alguna u otra forma tengo que intercambiar con especialistas en todas las áreas. Hablaba con un traumatólogo y él me decía que a nivel de, cuando de las personas de 50 a 80 años de edad, también mucho sobre las fracturas de fracturas de cadera. Prevenir también eso se generaba de repente sin herir susceptibilidades, es porque en muchas de las casas hay gatos, perros, e incluso nuestros abuelos, el adulto mayor, ya a cierta edad no se cuentan en las casas, con por lo menos como los lugares en los baños que hay para personas con discapacidad, para contar con las agarraderas para poder la persona caminar y poder ser atendido, claro, como tal, ¿ves? Pero mucho de eso era por los animales domésticos. Sí, vamos a atender una llamada que tenemos al aire y seguimos entonces con la pregunta que tenemos por ahí todavía por responder. Sí, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Muy buenas tardes, con Beatriz Rodríguez. Ajá, dígame, señora Beatriz. Pero una pregunta para el señor David Bonilla. Sí. Están hablando sobre las citas ginecológicas. Por solo presentar la fotocopia de la cédula, me dan la cita para el ginecólogo y con esa misma orden para solicitar una citología. Ok. Ya entonces respondemos, señora Beatriz. Muchísimas gracias por su pregunta. Hasta luego. Sí, bueno, entonces teníamos dentro de las preguntas, antes de responder a la señora Beatriz Franklin, el tema de las monturas y los cristales. Eso me imagino que tiene que ver con todo con la parte oftalmológica, pues. Entonces, de igual forma que la odontología, vamos a explicarle a nuestros usuarios cuál es el procedimiento desde que se inicia hasta que termina con la parte oftalmológica. Ok. Con lo que es la parte oftalmológica, la persona acude a Sanes con su copia, únicamente con la copia de su cédula de identidad del titular o beneficiario. Titular y beneficiario. De ahí se le genera una orden para oftalmología. Esa persona se dirige a los centros con los que nosotros contamos en estos momentos, que sería la Clínica de los Ojos Juan Pablo II, que queda al final de la 4 de mayo, al frente del Banco del Tesoro, o Centro Óptico Margarita, que se encuentra ubicado en Juan Griego, al frente del Liceo Antonio Díaz. Y es evaluado por un oftalmólogo, y en dicha consulta se certifica si necesita o no necesita la montura de los cristales, o qué tratamiento, o si la persona requiere de una operación. En el caso de que la persona necesite su montura y cristales, la persona se dirige al Sanes con la fórmula que le otorgan en esos sitios. Y solicita en Sanes con la fórmula y su copia del titular y beneficiario de la cédula de identidad, se le genera una orden para solicitar una montura. Bueno, una montura que esté dentro del orden de los 2.500 bolívares. En caso eso igual es un beneficio para todos las personas, por supuesto, que requieran unos lentes de montura, ¿no? Es para los que requieran unos lentes de montura. Por supuesto, va a estar indicado por un médico en este caso, un médico oftalmólogo. Un médico oftalmólogo. Y en este caso, Franklin, ya una vez explicado el proceso, vamos a atender una llamada y le atendemos a la señora Beatriz. Estamos. Sí, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Francis Guzmán. ¿Cómo estás? Tengo una pregunta. Dígame. ¿El Sanes abrirá sus puertas al público durante la temporada de Semana Santa? Ok, ya le respondemos. Muchas gracias, Francis. Ok. Bueno, fíjate, entonces en el caso de la oftalmología, ya explicamos el proceso. Sí. Fíjate, quiero hacerte una mención. Fíjate, en el caso ahorita para retirar esas monturas y cristales, se encuentran también la Clínica de los Ojos Juan Pablo II,
Centro Óptico Margarita, y también para después para pasada Semana Santa vamos a contar con los servicios de Óptica Buca. Dicho Óptica Buca, bueno, se encuentra ubicado tiene varias tiendas. Tienen varias tiendas, se encuentran en Juan Griego, Punta eso, de eso, Piedra. En este Antonio momento Jiménez. No, o sea, después de Semana Santa se va a activar el servicio como tal. En este caso para ampliar la oferta. Para ampliar la oferta, bueno, para que las personas tengan la oportunidad, bueno, si quieren ir a estar en los de Punta de Piedra, Juan Griego, Pampatar, en Por la Mar, en Paraguachí, en La Asunción. Y bueno, en este caso, Franklin, estamos, cuando hablamos de la parte de lentes de montura, hablamos, por supuesto, de un beneficio que también es conexo al HCM, pero hay otras patologías que tienen que ver con la emergencia oftalmológica, que lo explicábamos aquí hace algunos programas, como por ejemplo, bueno, algún accidente, otras patologías, cataratas, pterigio. En este caso, los centros o las clínicas especializadas para la atención oftalmológica, que bueno, tenemos varias en Margarita, ¿están todas afiliadas al SANES o hay algunas que no están? No, sí, nosotros se logró el año pasado, bueno, que todas en su gran mayoría, el centro, las clínicas de especialidad oftalmológica, como conocida como el CEOF, trabaja con, presta servicio. La unidad oftalmológica del Caribe presta servicio. La unidad oftalmológica del Valle presta servicio. La clínica de los ojos Juan Pablo II presta servicio. Centro claro, Clínico del Caribe prestan servicio. Todas las patologías ya, digamos, de la emergencia oftalmológica. De las operaciones tanto planificadas, que vendrían siendo conocidas como carta aval, como las operaciones de emergencia. Ok, correcto. Bueno, vamos a responder acá lo que tiene que ver con la señora Beatriz. Nos preguntaba si con la primera cita que tú mencionabas en la parte ginecológica para la mujer, está también comprende o tiene la posibilidad de esa persona de hacerse la citología. Vamos a responderle a la señora Beatriz Franco. Sí, mira, con la consulta de primera vez, se acordó con los ginecólogos, en caso tal de que sea solicitado por el beneficiario como tal, se tiene estipulado la consulta, el eco, más la toma de la citología, más su procesamiento como tal. Esa es la consulta por primera vez. Ojo, si el beneficiario dice, bueno, yo solamente voy a una consulta de control o chequeo, bueno, no va anexo a la orden que nosotros damos en SANE. Claro, en este caso yo entiendo que por supuesto está indicado ya médicamente que eso se haga una vez al año, ¿no? Sí. Hay otros controles que pudiesen hacerse que no necesariamente conlleven el hecho de la citología. Hay otra pregunta que nos hacía Francis, bueno, ya es una pregunta más, digamos, para de ámbito administrativo, y tiene que ver con el hecho de si vamos a trabajar o no en Semana Santa. Yo decía, bueno, dentro de las instituciones de la gobernación, así como la policía o protección civil o bomberos, el SANE de igual manera es una institución que tiene que trabajar necesariamente las 24 horas del día, los 365 días del año, en el caso de la emergencia, por supuesto. Ahora, en lo que tiene que ver con la atención al público, ¿cómo se va a trabajar en ese caso, Franklin? Sí, nosotros para lo que es la Semana Mayor, conocida como la Semana Mayor, nosotros vamos a trabajar en lo que es la atención al público directa el día lunes, martes y miércoles. Hasta el próximo lunes, ya el jueves y viernes santo. Son, van a ser días de receso para lo que es la atención al público directa. Pero lo que es para la parte de emergencia, hospitalización como tal, bueno, será atendida. Igualmente nosotros tenemos un equipo de trabajo ahí las 24 horas del día, bueno, que se encarga de atender tanto la clínica, bueno, con el equipo médico asesor también con respecto a los casos que vayan saliendo de emergencia y hospitalización como tal. Claro, fíjate, es importantísimo, ya dado el hecho, seguramente, bueno, la semana que viene vamos a tener programa, pero a las personas que van a viajar y que sean beneficiarios del SANE, por supuesto, bueno, todos conocemos cuáles son las clínicas acá afiliadas en el estado de Nueva Esparta. Sin embargo, para las personas que van a estar fuera del estado, a través de la página web www.sanes.org
van a tener la información completa, estado por estado, de cuáles son las clínicas afiliadas. Por supuesto, nuestros mayores deseos es que no tengan que utilizar ninguna clínica y que puedan disfrutar de sus vacaciones de Semana Santa de la mejor forma. Sin embargo, dado el hecho de que hay imponderables, tenemos que entonces nosotros darle información y que la persona tenga con certeza cuáles son esos centros. Bueno, estamos llegando al final del programa. Vamos entonces a agradecer a todos nuestros usuarios, hacerle la invitación para el día martes próximo de 3 a 4 de la tarde con su programa Conversando de Salud, órgano divulgativo del Servicio Autónomo Nuevo Espartano de Cine. 10 segundos para que te despidas, Franklin. Mira, bueno, muchas gracias por a todo nuestro radio escucha, en especial a todos aquellos buenos que están escuchando la emisora y hicieron las preguntas respectivas, y esperamos haberle dado satisfacer en la respuesta que le dimos. Muchas gracias. Bueno, hasta la próxima semana. Buenas tardes, nos escuchamos el martes próximo. Servicio Autónomo Neoespartano de Siniestros presentó Conversando de Salud y Sociedad. Publicidad. Hola, les saluda Carola Chávez y quiero invitarles a que de ahora en adelante sazonen su almuerzo con noticias, comentarios, entrevistas y mis ya legendarias metidas de pata. De ahora en adelante es un programa sabroso que se transmite de lunes a viernes a las 12 del mediodía por su emisora favorita Neoespartana 105.5 FM. De ahora en adelante y buen provecho. Su nombre es Calola y es muy popular. Ya es tiempo de invertir en tu futuro y el de los tuyos. Compra y venta de bienes y raíces en Orlando y Miami, donde el valor de tu propiedad aumenta. Contacta a Mari con más de 15 años de experiencia al correo maribienesyraices@gmail.com o al 001-407-625-6279. Be happy. Parador Campestre Solar de Salamanca, tu parador familiar en la isla de Margarita. Es para toda la familia y saborear exquisitas pizzas, marisquería y frutos de mar. Además, frescura en parrillas de carne, pollo y mariscos. Parador Campestre Solar de Salamanca es ideal para eventos sociales y corporativos con amplio estacionamiento. Estamos en la avenida 31 de Julio, vía Playa El Agua, La Asunción. SANES, Servicio Autónomo Neoespartano de Siniestros. Contáctenos en la calle San Rafael, edificio sede SANES, sector Genovés en Porlamar, estado Nueva Esparta. Teléfonos 0295-808-5134. El SANES garantiza la prestación de los servicios los 365 días del año durante las 24 horas del día a nivel nacional. SANES, Gobierno Bolivariano del Estado Nueva Esparta, a triunfar por el bienestar. Dime, 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 ¿dónde lo hacen? Estás en mi Margarita, compadre. Una gran empresa ya del puerto. Y llanera de mi pueblo al solar. Dime, ¿dónde lo hacen? El Mundo del Amortiguador, autoridad en amortiguadores en la isla de Margarita. Único con centro de diagnóstico computarizado. El Mundo del Amortiguador es distribuidor Monroe para todo tipo de vehículos, con técnicos especializados, calidad y garantía en la avenida Juan Bautista Arismendi, al lado de MRW.